Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo bien especial para todos ustedes. Bienvenidos al canal de OZ Producciones y nos encontramos aquí con el director societario y tesorero de la institución Saico Colombia, el doctor Armando Romero. Bienvenido a estos especiales y qué grato tenerlo por aquí en nuestras pantallas. No, grato para mí, sí, es muy importante que ustedes hagan presencia en unos actos importantes como el día de hoy, que nos encontramos en Asamblea General, y ayer un acto muy importante que tuvimos acá de la sociedad, que fue la inauguración del estudio de grabación de la sede de Bogotá. Ah, bueno, ya estaremos mostrando en imágenes precisamente el estudio aquí de Saico para que lo conozcan, de esta empresa tan bonita que recauda los dineros a nuestros compositores. ¿Qué se ha definido en esta asamblea en estas horas? Pues dándole desarrollo a algunos puntos principales para luego dar los informes que nos corresponde a cada una de las áreas, el área de jurídica, el área de administrativa por parte del gerente, de societaria y del director societario, quien les habla, y de la parte de lo que más le interesa a los socios, el manejo de la plata por parte del tesorero. Claro que sí, claro que sí. Usted también es compositor, ¿no? Pues es decir, anda muy ligado precisamente a la profesión tan linda de llevarle letras hermosas a todos los que quieren escuchar y los que escuchamos buenas melodías. Gracias a Dios, pues gracias a Dios, a la Virgen, me regaló este don y he tenido la oportunidad de ser socio de Saico desde el año 1985 y hasta la actualidad. He tenido la oportunidad de tener unas 65, 66 canciones grabadas por los grandes intérpretes del vallenato. Diomedes Díaz, Jorge Oñate, Silvestre, Zabaleta y otros. Qué bueno. ¿Qué canciones le alcanzó a interpretar el maestro Diomedes Díaz? Diomedes, tuve la oportunidad que me grabó en un Fiesta Vallenata una canción titulada La Hembra Perfecta, que salió en un Fiesta Vallenata. De las canciones más escuchadas suyas, ¿cuáles podemos contar? Yo pienso que no he tenido la oportunidad de tener un éxito nacional, pero sí canciones como La Hembra Perfecta de Diomedes Díaz, Cuando Llego en Temple de Silvestre Dangón, Se Acabó el Jueguito de Oñate. Esas son canciones que día a día, como le decía anteriormente, van dejando una historia en el legado de nuestra música vallenata. ¿Y de familia musical, su papá, sus tíos, sus abuelos? Pues, ¿qué te digo? Yo vengo de un pueblo donde hay mucha música, mi pueblo es Urumita de La Guajira, ¿no? Allá ha nacido mucha música, hay un semillero grande de músicos, de allá nació Silvestre Dangón, allá nació Iván Zuleta, allá nació Fabián Corrales, toda la dinastía esta de los Farfán vienen de allá, los Ramos, Chema Ramos y el hijo. Son dos reyes vallenato. Urumita, yo diría que es otra cuna del vallenato, igual que Villanueva. Muy bien. Y amigo personal de grandes compositores de la música vallenata, supongo. Imagínese como director societario que tengo que ver con todo el bienestar que ellos perciben. Está a responsabilidad de Armando Romero. Día a día me codeo con cada uno de ellos. Van a mi oficina y tendré el gusto de atenderlos como se lo merecen y para que se vayan satisfechos, igual que el beneficio que reciben por parte de los derechos de autores que reciben por su regalía. Regalía no, perdón, no hablemos de regalía. Saico no se paga regalía, Saico se paga derechos de autor por la utilización de sus obras. Claro. Y bueno, ¿ha vuelto a componer o dejó a la musa ahí un poquito dormida? Hablando hoy precisamente con mi compadre Rafael Manjarré, me decía, compadre, me ha mostrado casi 5 canciones en los últimos 2 meses. Se me está despertando otra vez como que la llamita esa de componer. Hace 4 días terminé una canción, hace 10 días compuse otra. Los últimos meses he compuesto como 5 canciones. Ah, bueno, canciones, ¿con qué argumentos, con qué temática? Algunos argumentos son porque uno ha tenido las vivencias propias y otras son porque uno lo ve reflejado en los amigos, en las amigas y en el entorno en que uno vive. Bueno, de maravilla, eso está bien. ¿Y usted alcanzó a meterse en un estudio de grabación y grabar sus propias obras? No, yo he tenido la oportunidad de hacer pistas de algunas de mis canciones que me han sido grabadas, el caso de Diomedes Díaz, de Otto Cere con Rafael Ricardo, de otro intérprete, de Fabián Corrales,
he entrado a los estudios de grabación a hacer la pista, pero yo no soy el cantante. Yo tengo la dicha de componer, pero mi don llega hasta ahí como compositor. Pero mira que el maestro José Barros, el maestro Jorge Villamil, hasta el mismo Rafael Escalona, ¿alguna vez cantaron sus canciones? Pues yo lo hago en momentos de parranda, en momentos de dársela a un intérprete para que me monte las canciones. Ahora, en la actualidad, uno tiene que entregarle las canciones a los intérpretes, mejor dicho, casi como la van a grabar. Anteriormente se ponía el cantante al frente, uno acá, le cantaba la canción a capela y la grababan. Ahora tiene que la canción ir con arreglos musicales, y eso está bien, por la que la canción va prácticamente como el compositor quiere que la interprete el cantante. Claro, excelente. En días anteriores se cumplieron 103 años del nacimiento del maestro José Benito Barros Palomino. ¿Qué recuerdos trae para la institución SAICO este espectacular compositor nacido en el Banco Magdalena? Nosotros, en mi caso particular, siempre estamos en contacto con las hijas que están más pendientes de todo lo que tenía que ver con el legado de su padre, que es Katiuska y Veruska. El año pasado tuvimos la oportunidad de ir al Festival de la Cumbia en el banco, precisamente invitados por ellas dos, y donde SAICO tomó la participación de darle el premio a uno de los ganadores de lo que se refería el festival, que fue la pareja que mejor bailó la cumbia. Ese festival, como todos los que hay en Colombia, nosotros hacemos partícipe a través de unas solicitudes que hacen los presidentes de las fundaciones, y el consejo directivo le da su respectiva aprobación en las sesiones que le corresponden. Pero mire que para la historia quedó entonces este festival en homenaje al maestro José Barros. ¿Cómo nació precisamente este festival y bajo la mirada de quién? ¿Quién lo impulsó? Los hijos están muy pendientes de eso, sobre todo Katiuska y Veruska, y no lo van a dejar, no va a fenecer ese festival. Precisamente en estos días hemos estado en conversaciones, ya Katiuska en estos días me dijo que tenía viaje para allá, porque están organizándose, porque Katiuska vive en Barranquilla y Veruska allá en el banco. Y ellos están muy pendientes de que el legado de su padre a través de ese festival no vaya a fenecer. Grandes composiciones nos dejó el maestro José Barros. ¿Cuáles son las dos o tres canciones que más le gustan del maestro José Barros, que tanto pues le han dado la vuelta al mundo? Piragua es una canción muy, muy, muy mundial, la piragua. Pues que yo recuerde más, que yo desde que nací estoy escuchando la piragua de maestro José Barros, y esa es una de las canciones que más renombre tiene. Yo tengo en una base de datos que el maestro José Barros tiene, por parte de los editores, unas 362 canciones, y en SAICO tiene más o menos 100%, como unas 15 canciones, pero sí tiene más o menos unas 385 canciones grabadas el maestro. Y fíjese usted, el maestro Nelson Pinedo, cómo internacionalizó la música del maestro José Barros con El Vaquero y Momposina. Perfecto, sí. Fíjense que a veces nosotros hacemos renombre de algunos intérpretes, pero cada día uno en este trabajo se sorprende más de esa obra musical que tienen grandes compositores. Acabamos de venir de hacer un acto humanístico y de beneficio para el maestro Julio Erazo en su pueblo natal, que se llama Guamal Magdalena. Tuvieras que ese señor me regaló, la señora, un libro donde aparecen muchas canciones de ese señor, pero ese hombre era un polifacético. En el canto componía balada, componía tango, componía, mejor dicho, que no componía el maestro Julio Erazo. Y como él, fíjate, el caso también, se encuentra muy mal de salud. Precisamente nosotros fuimos a llevarle algunas logísticas, elementos como silla hospitalaria, silla de rueda, silla de baño, todo para que el hombre tuviera esas comodidades. En igual condiciones se encuentra el maestro Echeverría, ¿no? Y tenemos un programa que no lo hemos dejado
caer, para decirlo claramente, y es hacerle presencia a esos socios que se encuentran en estado crítico de salud. Estamos muy pendientes de ellos, desde los mínimos elementos que necesitan, pañales, alimentos y demás. Así es. ¿Cómo no recordar los grandes éxitos, tres grandes éxitos del maestro Adolfo Echeverría, Hasta que amanezca, Amaneciendo, sí, y Las cuatro fiestas, figúrese usted? Sí, claro, claro. Sí, y está en un estado que, así como está todavía, él lo mira uno con esa tristeza que está convertida en alegría, que lo refleja con esas canciones que él interpretaba, porque tenía el privilegio que él era compositor y que interpretaba sus canciones. Sí, sin duda alguna. Y que el renombre que tuvieron sus canciones lo tuvo él también como cantante, ¿no? Y así, sin duda alguna, y que seguimos bailando las canciones de él todo el año. Sí, gracias a Dios. Yo pienso que el maestro, en manos de la señora Anastasia, se encuentra en un cuidado muy particular, bien, y con el apoyo que le estamos brindando nosotros permanentemente, Saico, ella se encuentra muy agradecida, y nosotros, le repito, estamos muy pendientes de él, pero ya tiene un estado muy, muy, muy crítico, las piernas amputadas, pero para adelante, el viejito está peleando ahí con la vida. Seguro que sí, ya este mensaje le llegará al maestro Adolfo Echeverría allí en la capital del departamento de Atlántico. Doctor Romero, muchas gracias por estar con nosotros acá, director societario y tesorero de Saico. Le agradecemos su participación con nosotros en estos especiales, y qué bueno que de repente usted nos interpretara algo de sus canciones, de esas 60 y pico de canciones que ha compuesto. Claro, yo pienso que la diversidad de los cantos en que Dios le da la oportunidad a uno a través de su talento de componer. Yo siempre he dicho, la gente dice, escribí una canción. Sí. Yo digo lo contrario, digo, compuse una canción. ¿Por qué? Porque en mí pasa un caso muy particular. Sí. Yo, hasta que no termino de componer la canción, no la escribo. Ajá. Algunas personas van componiendo la canción y van escribiendo, yo no. Yo la hago, y regularmente me pasa que cuando trasnocho la hago, aprovecho el tiempo en hacer canciones. Ah, bueno, me pedías que te cantara un pedazo de alguna de las canciones. Sí, claro. La hembra perfecta, para que de pronto Colombia lo recuerda. Ya tengo la hembra perfecta para bailar los carnavales. Qué bonita está, qué preciosa está. Morena, alegre, coqueta y vivosa, que le gusta un baile. Le gusta bailar, le gusta bailar. Yo la conocí un diciembre y ha sido el mejor regalo que he recibido en el mundo desde el día en que yo nací. Muchas gracias, Dios del cielo, por concederme el milagro y haberme dado la morena tal como te la pedí. Para el 7 de diciembre, allá me voy con ella. No, excelente, muy bien. Voy a repasarla del canal de YouTube para observarla. Y bueno, recordar que esta canción la compuso el doctor Armando Romero. Pues muchas gracias por estar con nosotros en estos especiales, y qué bueno conocer un poquito más de la vida de las personas que componen y de los que están pendientes también de los compositores, como en el caso del doctor Romero. Muchas gracias a usted por su tiempo y por darle la oportunidad. De verdad que me siento muy agradecido por su canal y por su participación en estos actos importantes que realizamos en la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia, Saico. Con todo el cariño. El doctor Armando Romero con nosotros aquí en los especiales de OZ Producciones. Con gusto y cariño, Otoniel Zapata Murillo. Hasta la próxima.